Y vamos con el siguiente reportaje que tiene que ver con los eventos de esta semana. Les contábamos al principio cómo Pedro Castillo y su familia trataron de fugar. Hasta el momento no se sabe exactamente dónde está la familia. Se cree que están en San Juan del Urigancho, de Jennifer Paredes, no se sabe nada. Se sabe dónde está Pedro Castillo, que está detenido en este momento. Pero, ¿cómo fue la detención? Nos lo cuenta Eduardo Quispe. La prefectura es una antigua sede de la policía ubicada entre la Avenida España y el Jirón Chota. La cámara de seguridad apunta a ese cruce. Busca a Pedro Castillo, el chotano que acaba de ser detenido por dar un golpe de Estado. La prefectura tiene un ingreso por el Jirón Chota. Iba a ser una perfecta ironía si Castillo empezaba su camino a ser juzgado cruzando el umbral de esa puerta. Pero el destino a veces no cierra los círculos. Pedro Castillo ingresó a la base de la policía por la Avenida España. Aquí se ve a la camioneta Jeep que lo trasladaba cuando fue detenido por su propia escolta. Ingresó y lo dejaron en la puerta de este ambiente donde funciona la oficina del general a cargo de la prefectura. Bajó de la camioneta y no lo hicieron ingresar por la puerta principal. Un involuntario signo que el poder ya no estaba con él. Caminó algunos metros e ingresó por la parte trasera. Cruzó esta angosta puerta blanca. Quienes lo vieron dicen que saludaba nervioso cuando recorría este pasillo, siempre acompañado de su ex premier Aníbal Torres. Entró a la oficina principal, se sentó y tomó este viejo ejemplar de la revista Caretas. Era una edición pasada, de julio de este año. A pesar de ello, enterró los ojos en las letras de las viejas noticias. En la portada estaban él y Juan Silva, su prófugo ex ministro de Transportes que sí pudo escapar. El titular le hizo acordar que a su alrededor ya no estaban los policías de su confianza. Por el contrario, afuera de esa oficina habían efectivos que no conocía. Y peor aún, afuera de la prefectura, sus inquisidores llegaban. ¡Castillo, tu segundo apellido es Fujimori! Era la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y la fiscal Marita Barreto, que es parte del equipo especial que investiga al poder. A diferencia de Castillo, ingresaron por la puerta principal. Fueron recibidas con honores por el general inspector de la policía, Ernesto Mejía. Cuentan que cuando ingresaron las fiscales, Castillo no levantó la mirada. Seguía enterrado en el viejo ejemplar de Caretas. Recién cuando ellas se acercaron, reaccionó. Le dijeron que lo habían detenido por cometer los delitos de rebelión y sedición. Aníbal Torres se identificó de inmediato como su abogado. Y al instante, un asustado Pedro Castillo pidió por su familia, mientras seguía pasando las páginas de la revista. Los que también pasaban, pero a la prefectura, eran los policías que son parte del equipo especial. A la cabeza, los coroneles Walter Lozano y Harville Colchado. Llegaron para constatar con sus propios ojos la escena que tantas veces habían anhelado y que esta vez era verdad. Castillo por fin enfrentaba a la justicia. Es en ese momento que se registra esta foto. A la izquierda, el coronel Lozano, mejor conocido como Vica. A la derecha, el coronel Colchado, conocido en la familia policial como René. Atrás, Aníbal Torres miraba al vacío y Castillo seguía leyendo. La lectura de Pedro Castillo se interrumpió cuando la fiscal de la Nación lo llamó para firmar las actas de detención. Para ese momento, Castillo ya había pasado por la revisión de tres médicos que lo encontraron bien de salud. Aníbal Torres era quien leía los documentos y él solo firmaba. Luego del procedimiento, la fiscal de la Nación y los miembros del equipo especial se fueron. La noche cayó y Pedro Castillo debía seguir detenido. Pero la prefectura ya no era un lugar seguro.
El video que está viendo es inédito. Son históricos minutos cuando el general Vicente Álvarez, jefe del Estado Mayor de la Policía, junto al inspector general Segundo Mejía, le informan a un atónito Pedro Castillo las razones de su siguiente destino, la cárcel. Vamos a desplazarnos a los civiles y de ahí nos vamos a la... ¿Por qué? Porque hay una serie de aspiraciones del orden público a toda la inmediación y ha sido fuerte la movilización. El día de mañana estimamos que de repente pueda descansar el mundo. Si me permite, mi hermano, es un tema de seguridad. Hay ambientes como exclusivamente. Yo pregunto, esta situación, ¿por qué no se queda aquí? Porque acá la situación de riesgo... Acá tenemos muchas entradas, tenemos todo el agua y ambiente. Desde la tarde venimos sosteniendo enfrentamientos. ¿Los civiles hacen el río? Los civiles hacen el río. Y de ahí ya tenemos mi helicóptero hacia se va a dar por un tema de seguridad. Se ha conversado con el alto mando de la policía y se le va a dar todas las prerrogativas. Usted está investigado, también se está haciendo una presunción de inocencia en la policía. Nosotros, se ha visto, hemos vulnerado en nuestra vida, vamos a maltratar a nadie. Yo he dicho, no somos la real leña del árbol caído. O que no tengo, está bien, si ustedes han dispuesto, pero me dice que se quede aquí. No, no hay ningún inconveniente para que este se quede aquí. Aquí no hay ningún peligro ni nada. ¿Quién va a entrar aquí? ¿Por dónde va a entrar? Hemos tenido... Las autoridades sí hemos tenido fuertes. ¿Qué podría entrar acá? En este momento, por ejemplo, prácticamente no puede circular ningún vehículo de ninguno de los sentidos, tanto para norte como para sur y a Memoria. O sea, prácticamente está generando problemas. Está lleno de gente y es evitar el problema social. Tampoco hay nada de eso. No hay filmaciones, no hay nada de eso. No se preocupe, estamos haciendo con todas las atenciones que yo lo comprendo. Sí, claro, más ningún inconveniente. La última palabra la tuvo Aníbal Torres. Automáticamente, Castillo actuó y por fin dejó la revista que durante 7 horas leyó. Se disponía a salir, pero faltaba un detalle. Debían esposarlo. Pedro, este Chihuahua. A las 8:55 de la noche, su oscuro camino a prisión empezó. Pedro Castillo dejaba las oficinas de la prefectura. Sobre sus manos llevaba una toalla azul que el general Álvarez le consiguió. Cubría las marrocas que segundos antes le habían colocado. Estoy en otro carro.
Chocho, vamos acá. Los dos generales a cargo subieron con él a la camioneta mientras dos mujeres intentaban acercarse. No, estoy acá. Perdón, voy. Por favor, despejamos. La numerosa comitiva de la policía se alistaba. La orden era salir de la prefectura por la puerta que da al Gironchota. Y así lo hicieron. A veces el destino sí logra cerrar sus círculos. Tomaron la avenida Bolivia con dirección al cuartel Los Cibeles de la policía que está en el RIMAC. Ahí ya lo esperaba un helicóptero para llevarlo a Dinoes, la base policial donde cumple su pena Alberto Fujimori, otro expresidente que también dio un golpe de Estado. Este video exclusivo registra el preciso instante de la partida. La cara de Castillo lo dice todo. Mientras Pedro Castillo volaba hasta Ate Bitarte, de reojo miraba las calles de Lima. No le faltaba razón. En tierra también había acción, en la que fue su casa hasta hacía unas horas. La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, llegó a Palacio de Gobierno para allanar la residencia presidencial. La intervención era parte de la investigación contra Castillo por el golpe de Estado y el intento de fuga. Ingresaron y todo estaba como Castillo y su familia lo dejaron. En esta sala de recepción aún había bocaditos en la mesa y botellas abiertas, como si una reunión se hubiera interrumpido. Sobre uno de los muebles estaba este folder negro con un discurso que tenía algunas correcciones a mano. Era el que debía leer en el Congreso para defenderse del tercer intento de vacancia. Señor presidente del Congreso, integrantes de la mesa directiva. El discurso era conciliador y condenaba los golpes de Estado en dos de sus páginas. En el Perú, nunca más se debe dar un intento de golpe de Estado o un atentado contra las instituciones y el Estado de Derecho. No a la dictadura, no a los golpes de Estado, sí a la democracia. Además, anunciaba nuevas medidas económicas, sociales y hasta un nuevo gabinete. El nuevo gabinete liderará esta iniciativa y tendrá acciones urgentes. En este otro despacho, los obsequios que le dieron a Castillo en sus viajes como presidente estaban arrumados en los escritorios o guardados en estas bolsas negras. Una alfombra enrollada interrumpía el paso de un ambiente que encontraron desordenado. La ruta de los regalos que no pudieron guardar los llevó hasta uno de los salones de la residencia donde las pertenencias de los Castillo Paredes estaban embaladas en cajas de cartón o guardadas en bolsas de rafia. Se podía ver sobre todo cuadros y pinturas que no lograron llevarse. Uno de esos recuerdos es esta imagen del Pedro Castillo que llegó a Palacio, con sombrero y el día que juró como presidente del Perú. De esos tiempos, solo quedan recuerdos tirados en el suelo. El presente está arriba, en el aire, en un helicóptero rumbo a prisión. El Pedro Castillo actual ya no usa sombrero, usa esposas y no sonríe. Acaba de aterrizar en el cuartel de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, Diroes.
Eran casi las 10 de la noche y Pedro Castillo Terrones caminaba hacia un espacio de reclusión. Pasó la noche solo. Aníbal Torres lo dejó en la madrugada. Esto sucedió el 7 de diciembre. Al día siguiente, temprano, la fiscal de la Nación se dirigió al lugar para interrogar al presidente y se produjo el siguiente altercado. Por favor, fiscal de la Nación. Yo estoy calmado. No hemos iniciado la diligencia. Ya no, pero viene usted con un ejército, ¿no?, de policías. Eso no está bien. Por las personas que yo preocúpese desde el momento que comienza la diligencia. Señora fiscal, estoy ejerciendo un derecho de defensa. El señor Aníbal Torres, como siempre, produjo una confrontación, es lo habitual en él, y poco después, cuando se vio ya involucrado directamente, dijo que lo estaban tratando de involucrar indebidamente contra la ley y que por lo tanto decidía pasar a la clandestinidad. Antes de que se hiciera ninguna acusación formal, ya decidió pasar a la clandestinidad y luego ha declarado que no se defiende de los cuervos.